Punto Cruz Azul hacia el frente. Angulo jugando de espaldas. Bien la recepción de Charlie, filtrando la pelota. Aquí está la posibilidad del recorte, el tiro, gol. Yayo, y a los 31 Cruz Azul toma la ventaja 1-0. Sí, ya. Aprovecha un poco la desubicación de Andrada, ¿no? Creo que Andrada, cuando ve que le filtran el pase, se queda ya medio camino, ya no puede regresar, hace un buen amague y ya nomás toca la pelota por abajo. Hay que resaltar también esto, lo de Charly Rodríguez, ¿no? ¿Cómo la recepcionó? Se lo quitó de encima en un solo movimiento y filtró el pase exacto a la entrada de Uriel Antuna, que ahora, haciendo una diagonal, es como consigue ponerse frente al arquero. El gesto técnico de Charly Rodríguez es hermoso, cómo descuelga la pelota, la técnica individual que demuestra, y después hasta la fortuna, porque va corriendo y mira, le quita la, le pegan las tepalcuanas tal cual, y con eso le mata la velocidad a la pelota, le queda muerta, y después no se vuelve loco Antuna, no se vuelve loco, no se acelera, hace un recorte, y ya bien lo decía Yayo, ¿no? La salida de Andrada queda pagando. Puede ser, ¿no?, que de reojo lo haya visto ya Andrada, ¿no? Porque parece muy sencillo, ¿verdad?, que nomás era cuestión de empujarla, pero hay que ver dónde está el arquero y cómo puedes hacer esa jugada. Sí, con mucha tranquilidad,